Los ataques a tiros están arrebatando vidas en Puerto Rico, mayormente de hombres y mujeres jóvenes relacionados con el narcotráfico. Ayer domingo a las 8 de la noche, 5 individuos murieron baleados en el residencial Villa Esperanza en Coupey. Se dice que gatilleros armados con rifles abrieron fuego. Sin esconderse en la noche, el viernes pasado a las 2 de la tarde, asesinaron a Celeny Román, de 26 años, en la avenida Barbosa, en Río Piedras. Pero también caen víctimas de las balas, personas ajenas a la actividad delictiva, como el caso de doña Margarita Rodríguez, maestra retirada, atrapada por la violencia de las gangas que se disputan el control de los puntos de drogas en la barriada Morales, en Caguas. Nuestro personal está comprometido. Tenemos el equipo necesario al momento, obvio. Sería ideal tener mayor personal, no obstante, te reseño que para el 2010 teníamos 17 mil policías, ajá, ¿verdad? Y no obstante, hubo 1.011 asesinatos. ¿Y ahora? En el 2010. Ahora solamente tenemos 237 asesinatos en lo que va de año, ¿verdad? Y vamos en la búsqueda de minimizar esa cantidad. ¿Cuántos policías hay ahora? Alrededor de 10.400. Quisimos saber, ¿qué hace un policía cuando lleva a cabo patrullaje preventivo? Infórmame, ¿alguna novedad extraordinaria? Negativo el momento. ¿Ustedes tienen alguna instrucciones que digan estén alertas a qué? Sí, nosotros estamos pendientes, ¿verdad?, a estos individuos que andan transitando por las avenidas, muchas veces en violación a la ley, ¿verdad? Nosotros le damos atención, ¿verdad?, porque pueden ser personas que potencialmente más adelante puedan cometer algún tipo de delito. Que vayan quizás a exceso de velocidad, que rebasen una luz. Correcto. Si tiene información, puede llamar al 343-2020. Bueno, hay una pregunta con la que yo quería arrancar este programa y se me había escapado, pero vuelvo con ustedes tres. Para poder lograr cualquier cosa o desarrollar una estrategia y tener resultados al final del camino, hay que tener un plan. Claro. Hay que coordinar los esfuerzos, hay que llamar a los que saben e integrarlos al juego. Yo pregunto, ¿ustedes forman parte de algún plan? ¿Forman parte de algún equipo? ¿Hay alguna estrategia que ustedes conozcan y ustedes estén colaborando con ella? Bueno, yo te puedo decir que yo por lo menos pertenezco a la coalición del norte, ¿verdad? Que somos un grupo de líderes de como 30 residenciales de Puerto Rico, donde nos reunimos para luchar por la paz. También en mi proyecto, yo hace 8 años estoy celebrando una marcha que se llama la marcha Dile Sí al Buen Trato. O sea, ¿por eso es por iniciativa tuya? Por iniciativa mía, por eso te digo, por iniciativa nuestra. Iniciativa que yo pertenezco a un plan de cualquier agencia. Pero hay alguna agencia de gobierno, qué sé yo, familia, recreación y deporte. ¿Quién más? ¿Qué otra agencia tiene que ver con esto? Vivienda. Que diga, ok, muchachos, y nos reunamos todos. Aquí hay 500 patriotas y mujeres luchadoras que vamos a combatir esto y nos vamos por aquí. Este es el plan. Todos en esta dirección. Papo. No lo hacen y pero no lo hay el día de hoy, no te convocan. Y cuando convocan, a mí no me convocan, tú no ves que yo hablo las cosas como las siento, y que eres monigote, gente que se siente así, y la compañera que tiene la coalición, a mí nunca me han invitado a una de las reuniones de ustedes, porque hay problemáticas extra en el líder. La misma problemática que hay con los partidos políticos la hay en el liderato comunitario. También. ¿Sabes? Sí. Claro que la hay también, porque hay unos intereses también cada uno. Y entonces por eso que yo digo que el poder es para servir. Entonces, en vivienda, cuando, ejemplo, en los consejos, y tú lo sabes, Carmen, que es así, y tú también, hay unos requisitos federales, y vente tú, cuando nadie quiere participar en los consejos de residentes, cogen a cualquiera que le dé la gana, eso no es así. Entonces, el liderato, cuando tú haces algo y eres un poco controversial como yo, pues no te quieren. No te invitan. Ni te invita la policía, ni te invita el gobierno, y entonces, la maldita politiquería. Sí. Que cunde entre el liderato comunitario y el liderato del país. Y esto tenemos que irlo limpiando. Déjame ir con Yaeli, que está precisamente allí en Villa Esperanza, donde fue la última masacre, para que recoja un poco toda la información de lo que está ocurriendo allá. Adelante, Yaeli. Gracias, Ferdinand, y amigos televidentes. En efecto, me encuentro aquí en el residencial Villa Esperanza, donde fue el protagonista de la segunda masacre reportada en este año. Y 5 personas fallecieron, esto en la noche de ayer domingo. Y con nosotros se encuentra el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el teniente coronel José Juan García, y también el subcomisionado, hablamos de el señor Jackson. Teniente Jackson, gracias por estar con nosotros. Queremos conocer un poco de cuál es la estrategia que se está implementando para estos crímenes violentos.
Pues mira, la Policía de Puerto Rico tiene, ¿verdad?, su investigación, tiene sus planes de trabajo. Nosotros también confeccionamos planes de trabajo nuestros. Como tú puedes ver, ya yo imparto instrucciones que en toda esta área, no tan solo en el residencial, sino Caimito, Cupey y la 199, todo lo que es circundante esta área, va a haber, hay un patrullaje nuestro asignado. Se van a mantener entrando y saliendo en forma de rondas preventivas para mantener, ¿verdad?, y estar vigilante a cualquier situación que ocurra aquí. Debemos decir que el ambiente está bastante tranquilo, pero teniente, ¿cuál ha sido básicamente, verdad, a qué se debe estos crímenes violentos que se han reportado y específicamente el de la noche de ayer? Sí, bueno, el móvil pues le toca a la Policía de Puerto Rico establecerlo, el rol nuestro de la Policía Municipal. Inmediatamente esto ocurrió anoche, el comisionado activó todas las unidades para apoyar a la Policía de Puerto Rico en su rol investigativo. De igual manera, desde la mañana y a lo largo de toda la madrugada, se activaron las unidades preventivas, pues con el fin de darle un poco de tranquilidad no tan solo al residencial, sino a las comunidades aledañas, y la Policía Municipal se va a mantener dando la ronda hasta que la comunidad sienta paz y que la Policía de Puerto Rico pues pueda hacer su trabajo de esclarecer el crimen. Gracias. Y hablábamos un poco que este residencial, ¿verdad?, tiende a ser un poco tranquilo, no hay mucha actividad violenta. Conocemos que ¿verdad?, aquí reside a Keishla Hernández, que ella pues lamentablemente falleció, y eso las autoridades federales están investigando este caso. Pero hablábamos un poco de eso fuera de cámara, que este residencial específicamente pues ha sido en los últimos años algo tranquilo. ¿Fue sorpresivo lo que ocurrió ayer? Mira, incidentes de violencia, ¿verdad?, de actos violentos en esta área hace muchos años que no se registraban. No quiere decir, ¿verdad?, que no se haya estado dando la atención a la área, pero como te dije anteriormente, son situaciones que ocurren. Esto ocurrió aquí anoche, lamentablemente fallecieron 5 personas. Yo estuve en esta escena anoche, una escena un poco triste, ¿verdad? Pero son en la dirección, en lo que ocurrió hasta ahora, se señala que se envuelve el narcotráfico y la Policía de Puerto Rico está investigando. Nosotros estamos poniendo a la disposición de ellos cualquier ayuda que le podamos prestar, con equipo o con personal, ¿verdad?, en distintos turnos de trabajo. Y como te dije anteriormente, va a haber un personal asignado de unidades preventivas nuestras. Nosotros tenemos una unidad de impacto también, que va a estar patrullando toda esta área, desde Cupey, Caimito, 199, y toda esta área circundante aquí, el área de esta residencia de Villa Esperanza, para así de alguna manera ir mitigando cualquier otra situación o cualquier otro evento que cualquiera pueda estar planificando cerca de esta área. Muy agradecida por toda la información al respecto, Ferdinand. Y amigos, debo decir que el ambiente hasta el momento, ¿verdad?, es tranquilo en esta área. Vemos que hay bastante patrullaje, así que vamos a permanecer aquí para acontecimientos próximos, pero esto es la información que tenemos hasta el momento. Paso con ustedes, compañeros. Gracias, Yailin. Te agradezco la información para saber lo que está ocurriendo. ¿Qué les parece, Antonio? Fíjate el detalle, bueno, estamos reforzando el patrullaje, vamos a meter allí. Bueno, era de esperarse, ¿no? Pero es la misma estrategia de siempre. Siempre que matan a 2 o 3, pues llega la policía y rodea el área. Válido. Y se van, que ¿dónde, en Ramos Antonini, dónde están? Sí, y sobre eso precisamente quiero abundar. Por una parte, qué bueno que estamos hablando de esto y estamos hablando sobre qué se puede hacer para prevenirlo, pero fíjense, estamos hablando de los residenciales públicos cuando ocurre una masacre. ¿Por qué la gente no sabe que día tras día hay montones, decenas y cientos de jóvenes que están tratando de echar hacia adelante, que están haciendo las cosas bien? En muchísimas comunidades, la gran inmensa mayoría de la gente de los residenciales públicos son gente buena y que está haciendo. Pero lamentablemente tenemos que esperar que estas cosas pasen para que entonces saber que hay un problema. Y por eso es que se criminaliza el residencial, porque a nadie le importa lo bueno. Y ahora mismo, yo soy de Llorén y lo digo con mucha honra, yo sé lo que es estar ahí y sé lo que es fajarme junto con mucha gente, y que mientras más logros tenemos, está invisible la prensa. Pero matan al que está haciendo las cosas mal, entonces se vuelven hasta notorios, se vuelven hasta infames, famosos. Y lamentablemente yo creo que esa es la proyección que le están dando. Ahora mismo en San Juan tenemos proyectos tanto en el área de cultura como en el área de deporte.
todos los fines de semana, y no estoy exagerando, celebramos actividades, torneos deportivos, la prensa no está ahí para cubrirlo. Esperan a lo mejor algún chismecito de alcalde para que entonces llegue la prensa, y no es justo. O sea, oportunidades de empleo y oportunidades artísticas y deportivas, sigo insistiendo que es la solución para tener un mañana mejor. Libre de ocio. Sí, y trabajar con honradez. Antonio, yo le dije cuando entré aquí que es mi Oscar, porque desde bien jovencito, cuando fui a Llorenç Torre una vez, me dijo... Esos proyectos que estaba soñando, el concepto de ser resiliente, que dice, sigue para adelante, sigue luchando, hace falta ese tipo de personas. Y decía, y una de las cosas que hace falta es todos esos profesionales que nos están viendo ahora, porque la pobreza en Puerto Rico está criminalizada, lo aprendí de doña Trina, pero la pobreza, Antonio, es un buen negocio. ¿Cuántos buscones y busconas no han ido con propuestas al cacería a decir qué hacen y se roban los chavos, igual que estos otros pillos que se los roban también, igual que este otro que anda por ahí que recogía chavos? Porque entonces no hay modelos. Hablamos, criminalizamos a la pobreza, pero los políticos que nos dirigen son unos pillos y unos delincuentosos y unos asesinos también. Y roban. No hay a quién imitar. Y los políticos que van a nuestras comunidades, y con el permiso de ustedes, no sean tan politiqueros y tan asquerosos. Después que están electos, ya son funcionarios públicos. Tienen que servir a todas las personas que están. Porque le estaba diciendo a Carmen, para que se enteren, que una de las actividades que fue uno de los políticos me montó la cara porque te caigo mal. O bien, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú hagas tu trabajo. Y... la última actividad que te dije a ti, que levantamos la bandera de Ucrania en el puente peatonal de Manuela Pérez, y los invitamos a todos, un montón, pero con una nota. Los vamos a presentar, pero ninguno va a hablar. Y como no sé, pues tú no los dejas hablar, que vayan a ver cómo la gente actúa, qué es lo que hay, pongan el corazón, cantos de pillo, buscones. Bueno, tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que siento es que no hay esa coordinación. Antes yo sentía más la presencia de ese liderato en el residencial y en las comunidades per se. Y quizás, bueno, pues la falta de recursos, la falta de apoyo, la percepción que tiene la gente de que no ocurre nada, que no hay consecuencia, de que la gente roba y no pasa nada, de que hay crímenes y no pasa nada. Todo eso yo creo que está provocando y creando un mal en nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, voy a seguir hablando de esto. Dime. Un segundo. Sí. Que es justo también decir, ahora mismo tenemos unos programas, hemos desarrollado en San Juan un proyecto que se llama Escuadrón del Arte. Y Escuadrón del Arte no es otra cosa de enviar a nuestros recursos a los distintos residenciales públicos. Que actividades como esta es importante que la gente se entere, que vaya, que las apoye, porque están pasando. Yo tengo que decirlo porque desde que llegué al Departamento de Articultura, uno de mis enfoques ha sido precisamente los residentes públicos. Ojalá hubiese más gente como tú. Gracias. Y como Papo. Y que están todos invitados Carmen a unirse, porque no habemos suficiente. Y los pocos que habemos, pues no tenemos ese apoyo, esa cobertura necesaria para que hagamos algo más monumental. Y sobre el tema que estábamos hablando antes, sobre la violencia, los niños, las mujeres, recordar también que existe una línea que se llama 939 Contigo, donde mujer que te sientes que estás en una situación como esta, no dudes en llamar 939 Contigo, donde hay profesionales para este tipo de ayuda. Gracias a los tres. Ya los llamaré para seguir hablando de estos temas, a ver cómo podemos entre todos resolver el asunto. Gracias. Voy con Margarita para adelantar otros temas y regresamos con los alcaldes que ya están aquí. Vamos a jugar pelota dura con ellos. Ya están todos listos en el estudio. Gracias, Ferdinand. Vamos a otros temas. Air Max presenta la nueva Air Max Inverter 12.000 BTU 21 SEER de eficiencia. Esto para mayor ahorro energético. Y CPJ Refrigeration la tiene en inventario. Mire, escuche esto, por $549.99 instalada. También incluye el proyector de voltaje para protegerlo todo. Llame ahora. Mire, el número está en pantalla. 787-245-6000. Pide la Air Max de 12.000 BTU 21 SEER por $549.99. Estas unidades cuentan con un módulo de Wi-Fi compatible con Alexa, por lo que puedes controlarla por voz o desde tu celular. Si buscas calidad, busca Air Max, el aire que ahorra Max y enfría Max. Ahora hacemos una pausa, regresamos de inmediato.